Están increíbles las condiciones de la nieve. Hay un polvazo, a pesar de que está haciendo viento. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña, y bienvenido a mi canal de YouTube. El canal de YouTube de esquí de montaña más grande hispanohablante. Este lugar en el centro de Chile es conocido por sus termas, y no solo artificiales, sino que también tiene ríos con aguas termales en los que puedes llegar y bañarte. Sobre eso grabé un vídeo el año pasado que os dejo aquí arriba, en el cual hacíamos esta gran aventura. Hoy voy con Martín y con Raúl. Martín está en la selección de esquí chilena. Lo llevo entrenando más de un año. Está muy fuerte. Y a Raúl lo hemos conocido este año. Va con equipo pesado, pero ahí nos va siguiendo también, dando el callo. Y yo hoy me he venido con los Movement Fast 85, que son los nuevos Race Pro. Me lo he pillado en medida 1,70 y me está funcionando increíble con esta nieve polvo. Están increíbles las condiciones de la nieve. Hay un polvazo, a pesar de que está haciendo viento. Las partes bajas están súper sueltas. Y es que el mes de mayo y junio hubo nevada sorprendentemente buena en Chile, histórica, ha creado una base buenísima. El mes de julio no hubo tanta nevada, se quedó todo bastante hielo, pero agosto ha empezado con todo. Los mismos locales dicen que llevan tiempo sin ver tantísima nieve. Todas las partes bajas están increíbles. Se ha quedado el patio de juego con unas condiciones 5 estrellas. Vaya día, se ha quitado el viento y se ha quedado de lujo. Como veis, me he cambiado el casco con Martín para tener algún vídeo mío esquiando con la GoPro. Mira cómo ha propagado. ¿Cómo ha propagado? Mira, mira. Hemos sido nosotros, ¿eh? ¡Wow! Cayó sola, weón. He pisado aquí, ha propagado. No, y ha roto. ¡Oh! Y otra subida, y otra subida. Con un día como este, hasta que el sol no se ponga, vamos a estar dándole. Hemos descubierto ahí un bol en el que acumula mucha nieve. Está súper fresca, tiene una pendiente muy buena. Y aparte hay un saltito que le acabo de dar. Y la recepción está muy bien. Así que tenemos entretenimiento para la tarde. Thank you.
¡Listo! Un pequeño repaso de todo lo que se puede hacer en este paraíso de Termas de Chillán. Para empezar, allí lo primero que tenemos es la pirámide, que ya el año pasado la subimos, espectacular. Tengo muchas ganas de esquiar toda esa pala que tiene a la izquierda. Luego está también el nevado y a su derecha tenemos los dos volcanes. Volcán nuevo a la izquierda, volcán viejo a la derecha y hacia atrás, por allí está el Valle de Aguas Calientes. Y lo que se ha desbloqueado con estas nevadas es toda esa parte baja. En concreto queremos ir a aquel macizo donde está la laguna del Huemul. De los volcanes, como os contaba, hacia atrás está Aguas Calientes, al fondo está el Cerro de las Minas, que es otro 3000 al que le tengo muchas ganas. Allí tenemos los dedos del Pirigallo, que ahora mismo parece más una pana, pero normalmente esos son unos corredores súper largos. Y fijaros lo que hay al fondo, el gran volcán Antupo, que se ve desde aquí siempre destacando. Normalmente toda esa parte baja no tiene nieve, entonces llama muchísimo más la atención el volcán. Y Sierra Velluda, el pico más alto de la región del Biobío, si no me equivoco. Muchísimas opciones por delante, espero poderos traer esos vídeos aquí al canal y deciros que hay una idea que hay en mente, que es desde todo lo hondo, desde allá abajo, hacer toda la cuerda, subir pirámide, nevado, cruzarnos todo esto, hacer los dos volcanes, seguir y bajar por la otra parte. Una gran travesía a toda esta zona. Si queréis ver todos estos vídeos, importante que os suscribáis al canal si no lo estáis todavía y apoyéis este vídeo con un gran like, que ahora en el verano europeo YouTube promociona menos el contenido de esquí, así que estar atento al canal, entrar si veis que no os notifica vídeo, porque voy a estar subiendo vídeos semanales. Hoy no hay quien nos eche. La última, hace muchos laps. La última. Como lo prometido, hasta las últimas horas del día. Golden Hour.